Y les quiero contar un poco que hoy vamos a hablar sobre 8 tips para emprendedores, de los cuales uno lo cambié yo porque no estoy de acuerdo con eso. Me parece que puede, la alimentación debe ser mejor que lo que propone ese tips. Así que por esta razón, una de las razones que he decidido cambiarlo es justamente porque creo que el desayuno es la base fundamental, el primer alimento y la base fundamental. Así que uno de los primeros tips de estos 8 son: levántate una hora antes, tienes mucho por hacer. Eso puede significar estar 365 horas más activo en un año. El levantarte mucho más temprano, eso te va a permitir estar activo, estar atento a lo que las demás personas, o sea, a las demás personas que se levantan en el común, porque te va a permitir en las horas donde otros duermen hacer bajo el silencio de la casa cosas que muchas veces los otros no harían, ¿sí? Desde hacer un trabajo de la facultad, desde leer, desde hacer yoga, gimnasia, despojate totalmente de noticias, cosas que te hagan perjudicial, ¿sí? Y ahora a ver, vamos a tratar de... Bueno, ¿qué pasó? Bueno, tras una pequeña interrupción, ahora continuamos. El tip 2, ahí viene el tip 2 del cual yo les hablaba. Este tip nos habla de desayunar solo un jugo de fruta recién exprimida. No estoy de acuerdo con esto. Yo creo que en ese horario uno es cuando más tiene que desayunar nutrientes, porque la primera comida, sí, es la que mejor absorbe el cuerpo y es la que mejor energía da. La persona que hizo este tips, yo creo que es una persona que está mal informada con respecto a dietas, así que yo creo que la alimentación que una persona debe tener tiene que ser equilibrada y abundante a primera hora, no así almuerzo y cena. En eso estoy de acuerdo con esta persona que tal vez de noche comerá, no sé, una media zanahoria, o tal vez una sola galleta comerá, no sé qué comerá, porque la verdad que es extraño. El tercer tips que tenemos, bueno, el tercer tips habla de leer 30 minutos al día. Un libro tiene la experiencia de 10 o 30, 50 años, 30 o 50 años de una persona, de una o más personas. ¿Por qué quiere decir esto? Porque leer un libro está la sapiencia y el entendimiento de las personas, ¿sí? Entonces, el leer es fundamental. Incluso estas aptitudes están visto con buen con una buena, ¿cómo se llama? Una buena mirada, el de educarse y de todas esas cosas. Bueno, el cuarto tips nos habla de hacer respiraciones profundas para desintoxicar tu organismo, inhalando por 4 segundos, reteniendo por 16 segundos y expirando por la boca lentamente por 8 segundos. Voy a volver a repetir este tip porque está interesante. Inhalando primeramente 4 segundos, inhalas 4 segundos, luego retenés 16 segundos y luego expirás por la boca lentamente 8 segundos. Esto te va a ayudar bastante para lograr ese objetivo de mejorar la respiración y también de concentrarte y de poder estar atento. El quinto tips es este: reflexiona sobre el por qué emprender. Si no lo haces para lograr una satisfacción colectiva, es mejor que no lo hagas. Es decir, detrás del hecho económico de poder probablemente vivir en tu nuevo negocio, debe darse la búsqueda del beneficio a los demás, visualizar soluciones a sus necesidades. Eso es importante, el reflexionar sobre el por qué emprender, porque si no sabes por qué emprendes, directamente estás en el horno. Este es el quinto. Vamos con el sexto. Escucha activa y asertivamente a los que te rodean y al mercado que quieres llegar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué digo esto? Porque las personas cuando no escuchan no saben lo que los clientes quieren, ¿sí? Entonces, si no escuchas, perdón, no tomas verdadero valor. Ese sería el quinto. Vamos con el sexto.
Define tu plan estratégico, la misión, visión y sobre todo los valores que guían tu camino. Si no sabes qué ofrecerás, a quién se lo darás y cómo lo darás y a quién a qué, y qué buscas lograr, es muy difícil que puedas transmitir y llevar a cabo tu idea de emprender. Eso es muy importante. Y como séptimo, tenemos como séptimo, aprovecha oportunidades, ¿sí? Si la vida te da limones, haz limonada. Esto quiere decir que las oportunidades hay que aprovecharlas para emprender. Eso sería séptimo. Y octavo sería innova y registra tu marca. Es algo que normalmente no se hace. Se empieza un negocio sin medir esta variable. Hay que hacerlo porque si el negocio prospera, tu marca es tu principal activo. Es interesante que tu marca se muestre y se vea. En este tiempo y momento te incito a que estos tips de negocios te sirvan y realmente los puedas aplicar. Te mando un abrazo gigante y será hasta la próxima oportunidad.